la moneda al aire y el colegiado señor Cardós ordena el comienzo del partido. Esta vez juegan en el Nou Camp dos grandes clubes históricos, el Barcelona y el Atlético de Bilbao. Es la cuarta jornada de liga. Hay situaciones apuradas en ambas metas. Vemos un córner con peligro para la meta bilbaína. No mucho después, los atléticos contraatacan largando un poderoso chupinazo que no cuaja contra la meta de Reina. Mediado el primer tiempo, los azulgranas se combinan con acierto y el marcador se inaugura por obra y gracia de Puyol. 1-0 a favor del Barcelona. El segundo tiempo resulta muy movido. Al minuto, Zaldúa cobra nueva ventaja con un tiro que se le cuela a Iribar. Hay que aguardar hasta el minuto 19, en el que un servicio de Puyol lo remata Reixac. 3-0 a favor del Barcelona. Parece que la cosa no tiene ya color. Pero vaya si lo tiene. El Atlético reacciona y consigue su primer tanto con la involuntaria colaboración de Ladio. Un minuto antes de terminar el partido, el defensa central Ortuondo consigue el segundo tanto para el Atlético. 3-2 a favor del Barcelona es el resultado definitivo.